A ver, entonces continuando, vamos a ver, Anthony. A ver, según lo que yo tengo, dice estructura y principios generales de la argumentación lógica. Ya, principios y estructura general de la argumentación lógica. ¿Qué vimos? Lo último, último, último. Luis, vimos los cuatro principios. Sí, los cuatro principios es: uno, la identidad; dos, no contradicción; tres, tercero, excluido; y cuatro, razón suficiente. Muchas gracias, Luis. Vamos a ver. Aileen, ¿qué es el principio de identidad? Aileen. Ya, Luisen, voy a buscar en mi apunte. Ajá, ajá. Por Dios, prendan su cámara. Yo no les veo, asumo. No estamos pendientes. Paula. Paula Pérez, ¿qué es el principio de identidad? Vamos rápidamente, vamos rápidamente. Reconstruyendo para poder avanzar. No, está Paula. Anthony. Sí, estoy buscando en mi cuaderno. Ya, ahí está, vamos a ver. Principio, vimos los principios, donde uno de esos principios es el de identidad. Aquí en el chat me escriben A es igual a sí mismo. ¿Qué significa eso? Es verdadera, sí, solo si ella misma es verdadera. A ver. No hemos llegado a términos de verdad todavía. ¿Qué significa? Es cuando todo objeto es igual a sí mismo. Todo objeto es igual a sí mismo. No se olviden eso. Todo objeto es igual a sí mismo. Estaremos las siguientes clases preguntándonos, ¿para qué servirá eso? Se ha preguntado tal vez Valeria, ¿para qué sirve esto? Saber que yo soy igual a mí mismo. Usted es igual a sí misma. A es igual a A. ¿Para qué servirá esto? ¿Para qué sirve? Para saber que uno es diferente al resto. No, porque uno es igual a uno. Y diferente al resto, todavía no llegamos a esa comparación. Tal vez para conocerlo mejor. ¿Cómo lo conozco si solo le digo que este marcador es igual a este marcador? No puedo conocer. ¿Analizándolo? Ya, pero ustedes están yendo un poquito más allá. No hemos llegado a eso. El principio de identidad solo dice que este marcador es igual a este marcador. Nada más. ¿De qué le sirve? De nada. No sirve de nada, profe. No se invente. Por ejemplo, si yo tengo, o cuando tuve 5 años, cuando tuve 20 años, cuando hoy que tengo 30 años, ¿qué pasa dentro del tiempo? He crecido, he cambiado, se me ha caído más el cabello, qué sé yo. Pero sigo siendo yo. El principio de identidad dice que el objeto, por más que varíe, nuestro objeto de estudio siempre va a ser el mismo objeto. Parece algo sencillo, algo que nosotros comprendemos y lo sabemos desde pequeños. Pero en realidad en la lógica nos permite identificar los elementos que son los mismos y con los cuales podemos seguir trabajando, porque aquí hay un signo de igualdad. Ya vamos a ver cómo en la lógica se va resolviendo este ejercicio, pero este principio de igualdad nos servirá posteriormente. Después del principio de igualdad, vimos el de no contradicción. ¿Cómo funcionaba el de no contradicción? ¿Cómo funcionaba este principio? Señor Sevilla. A ver, vamos, ya, Mayuri. Y de ahí vamos con el señor Sevilla. Ay, ya no es B. Ya, se simbolizaba A es B y A no es B. Señor Sevilla, ¿cómo funciona esto? Explíqueme.
que A puede ser B, no, que A es B o A no es B. No puede no ser. No dice B. O aquí. Aquí no dice O. Aquí no dice O. Dice I. Es lo mismo O e I. No es lo mismo. Steven, explíqueme, por favor. ¿Cómo funciona esto? Que solo puede haber una razón. O sea, que es imposible que A sea B o dos veces. Ya, que sea las dos cosas a la vez. O es esto y no esto, o es esto y no esto. Es decir, que existe, está vivo o está muerto. ¿Sí? Vamos, Camila, Pulido, con la siguiente. Siguiente principio. Principio del tercero excluido. Explíqueme. Explíqueme, el tercero excluido. ¿Qué? Le pongo la simbología que ya nos puso un compañero. A es B o A no es B. Explique. Que no existe tercera posibilidad. Ya, no hay una tercera posibilidad. ¿Qué quiere decir esto? O que es verdadero o es falso, pero no hay un intermedio. O que está prendido o está apagado. Esto utilizamos todo el tiempo. Los celulares funcionan y la electrónica funciona así. No existe un tercero, no existe el 2, por ejemplo, aquí. O una posibilidad de tal vez. Para la lógica, o es verdadero o es falso. No existe el intermedio. Y finalmente vimos el concepto, o el principio, mejor dicho, de razón suficiente. Vamos, Verona, explíqueme razón suficiente. Que solo tiene una razón, o sea, con la razón que dan es válida. ¿Y usted cree que tiene la razón? ¿Tiene la razón de la razón que está diciendo? ¿Es racional la razón que dice de lo de la razón, sobre la razón suficiente? ¿Tendrá razón sobre la razón suficiente? No sabemos. Bueno, todo objeto, todo elemento tiene una razón de existir, un por qué existe. Este planteamiento fue de Leibniz, no de Aristóteles, y más no existe una simbolización, pero simplemente dice todo existe por algo. Todo debe tener una razón de ser, de existir. Y la lógica va a decir, a ver, cada elemento que se ha presentado en la naturaleza tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese elemento? La razón suficiente. Bien, hasta ahí llegamos y lo hemos sintetizado lo más rápido posible. Espero que estén anotando. Después de estos elementos, vamos a ver qué son los conceptos. ¿Qué es un concepto? Yo les he dicho, ¿sí? Tal vez una definición. De nuevo, no lo escuché. Un poquito más alto. Una definición. Los conceptos tienen definiciones, pero ¿qué es un concepto? O al concepto se lo define, pero ¿qué es un concepto? ¿Qué será un concepto? Es un resumen de un cierto tema. De nuevo, no lo entendí, perdón. Es un resumen importante de cierto tema. Si yo digo marcador, ¿qué me resume el concepto marcador? Me puede ayudar para escribir en observación. Sí, pero no me dice nada. Marcador. Me viene a la mente este objeto, pero no me está definiendo. Puede definirse, pero el concepto es
casa, azul, marcador, pizarrón. ¿Pero qué es realmente un concepto? Una descripción. No, porque descripción es azul, grande, pequeño. Eso es una descripción. ¿Qué es un concepto? La filosofía trabaja con conceptos. Les he dicho varias veces, pero no nos ha quedado tan claro. Un concepto es una representación mental de un objeto. Representación mental. Y lamentablemente el ser humano no puede trabajar sin conceptos. Todo lo que yo estoy en este momento diciendo, lo que ustedes están planteando, tiene detrás conceptos. Son representaciones mentales de la realidad o de objetos. Azul, blanco, gran, casa, todos esos son conceptos. De los conceptos yo no puedo dar verdad o falsedad. No puedo decir que este marcador es verdadero o falso. Simplemente puedo decir que existe. Los conceptos tienen tres componentes. Según Aristóteles. Tres componentes en niveles. Primer nivel de abstracción. La abstracción es separar, sacar por medio de una operación intelectual estos conceptos. En un cierto nivel nosotros abstraemos y decimos marcador. Un nivel de juicio, un nivel de juicio, donde por medio de proposiciones llegamos a determinar si la definición, por ejemplo, del marcador es verdadera o falsa. En este primer nivel de abstracción solo enuncio el concepto. Posteriormente agrupo conceptos, verbos, que me permitirán dar un juicio. Y ya veremos cuál es el juicio. Y hay un nivel de raciocinio. Este nivel de juicio se relaciona con las proposiciones. Ya sabemos lo que es una proposición. Y el nivel de raciocinio se relaciona con la conclusión. Raciocinio. ¿Qué se relaciona directamente con las conclusiones? Por lo tanto, las y los conceptos estarán prácticamente aquí, en el nivel de abstracción. Para todo análisis, para todo pensamiento, tenemos estos niveles. Voy a borrar esta perspectiva de aquí. Son las proposiciones, el nivel de abstracción, que es los conceptos, y el nivel de raciocinio, que es la conclusión o conclusiones. Todo pensamiento, toda perspectiva tiene estos niveles. Y el primer nivel por el que debemos pasar para poder alcanzar el conocimiento, un pensamiento, son los conceptos. Sin conceptos no hay proposiciones, no hay juicio y no hay raciocinio. Por lo tanto, los conceptos son la base más relevante. Finalmente, para ir cerrando esta perspectiva de los conceptos, podemos decir que los conceptos poseen dos propiedades. Hay tres componentes. Aquí vamos a ponerlo como componentes, principalmente componentes del pensamiento. En cuanto a los conceptos, no se olvide. Tres niveles de del pensamiento. Dentro de esta perspectiva, y aquí para que se lea pensamiento, decimos que en este primer nivel, que son los conceptos, que es lo que estamos trabajando, estos conceptos poseen dos propiedades. Una que es la propiedad de comprensión y otra que es la propiedad de extensión.
Vamos con esta consideración. Estos conceptos tienen dos propiedades. Una que es la comprensión. ¿A qué me refiero con comprensión? Es el conjunto aquí sí de características. Aquí van las características. De el concepto. Por ejemplo, un cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? Una figura geométrica formada por cuatro lados. Esa es la propiedad de la comprensión del concepto. Y por su extensión. Cuando hablamos de la extensión, nos referimos a todos los elementos que conforman el conjunto al que pertenece el concepto. Por ejemplo, cuadrado puede decirse que es una mesa, una pantalla, un bolso, un sinnúmero de elementos. Por lo tanto, cuando hablamos de extensión, hablamos de conjunto. De todos los objetos que abarca dicho concepto. El concepto cuadrado, de nuestro ejemplo. Aquí ponemos el ejemplo cuadrado. Aquí va la definición. Aquí lo defino. Cuadrado es una figura geométrica formada por cuatro lados. ¿Qué nomás puedo yo encontrar cuadrado? ¿Qué sé yo? Encontramos pantallas, mesas, bolsos, un sinnúmero de elementos. ¿Qué está diciendo Aristóteles con esto? Con las dos propiedades de los conceptos. Que el ser humano puede aprender por la comprensión, por la definición del concepto o por la extensión al conjunto al que pertenece el concepto. De estas dos formas, de estas dos propiedades, el ser humano adquiere conocimiento. Llega el conocimiento a través de la extensión o de la comprensión. Pero en definitiva, Aristóteles está mostrando que el ser humano llega al conocimiento a través principalmente de la jerarquía, de darle jerarquía a las cosas. Es decir, este objeto pertenece a este grupo, este objeto de acá pertenece a este otro grupo, dentro de este grupo hay subgrupos, y cada uno de los conceptos se interrelaciona con otros por su extensión o por su propia comprensión. Por lo tanto, Aristóteles está demostrando cómo funciona realmente nuestro conocimiento, nuestra mente, nuestro entendimiento. Para poder alcanzar esta perspectiva, hay que realmente la consideración, hay que comprenderla dentro del sentido o de la perspectiva de que el conocimiento es sistemático, es decir, tiene un orden. Aquí el problema que se nos puede presentar en lógica, cuando ya avancemos dentro de estos temas, es que principalmente se nos desordenen las ideas. Si para algo va a servir la lógica, es para ir ordenando. Por ejemplo, los niveles o los tres componentes del pensamiento, la abstracción, el juicio, el raciocinio, nos permiten comprender que primero vamos de los conceptos. Lo primero que hacen los niños, van adquiriendo conceptos, pero no lo relacionan con nada más, lo relacionan físicamente. Posteriormente, como son cuestiones de la mente, son representaciones mentales, se van interrelacionando estos conceptos y van generando características. Y esas características se las agrupa en conjuntos. Finalmente, y ya para cerrar la clase, estaremos nosotros revisando el juicio en la siguiente clase. ¿Qué se refiere propiamente a las proposiciones? Decimos si las proposiciones son verdaderas, falsas, positivas, negativas. Y no se olviden cómo se organizaba una proposición. Sujeto, verbo, predicado y un cuantificador lógico. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Cuantificador
lógico. ¿Qué van a buscar ustedes? ¿Cuáles son los cuantificadores lógicos? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos planteó Aristóteles? ¿Cuántos cuantificadores lógicos hay? Lo buscan. Ponen cuantificador lógico según Aristóteles. Y así no se entienda, si esté en letras, esté en lo que sea, lo traen para revisarlo. ¿Sí? Porque ya sabemos, toda oración simple y toda proposición tiene sujeto y predicado. Y un verbo que unifica la oración y le da sentido, que le da ese movimiento. Pero también tiene un cuantificador. Ya voy a hablar sobre qué son. Ahora lo que me interesa es que me traigan cuántos hay de estos cuantificadores lógicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? ¿Todo oscuro? Listo.